De que todo tenemos listo, todo está ensamblado en esta competencia, en la gran competencia nacional Precodasur. Justamente ayer en la tarde tuve una reunión con mi directiva para definir y llevar adelante que las comisiones del Paraguay y de la Argentina, esas comisiones que van a venir a ver las rutas y las rutas de escape para formalizar y formar más que todo de este Precodasur, no se va a poder llegar a hacer, no va a poder llegar a la ciudad de Potosí por los problemas que está pasando el país y el mismo departamento, ¿no? Y justamente se ha dado una carta a la Federación Boliviana pidiendo una nueva fecha para que siga en pie esta carrera nacional del Precodasur. He entregado a nuestro presidente de la Federación Boliviana y esperamos de que se tenga más tarde una respuesta para que yo tome todas las previsiones que se merece para no tener las multas correspondientes para llevar adelante este Precodasur. ¿Se ha puesto ya el tema de los trayectos? Totalmente, son 160 kilómetros más los enlaces y las pruebas de las pruebas de pruebas especiales, ¿no? El tema de parque cerrado, el tema de la comisión técnica, boxer, o sea, todo, está todo listo, ¿no? La prueba especial nocturna, todo está listo. Y usted sabe que nuestra primera autoridad es nuestro gobernador, que está teniendo un percance, ¿no? Igualmente nuestro honorable alcalde municipal, igualmente lo que es lo más importante, el ejército y la policía que necesitamos el tema de seguridad. Entonces se ha dado una carta justamente de ayer para hoy día, para tener una formalidad con el señor Orlando Caria, que es nuestro presidente de la Federación Boliviana, para formar y ver que no tengamos percances con la comisión que llega del Paraguay y Argentina. ¿Para cuándo estaría prevista el arribo de esta comisión? Estaríamos hablando este 20 de noviembre, se tendría que postergar hasta el 20, era el 10, una semana más, no nos afectamos sobre el reglamento.